Por medio de un informe de daños, pérdidas y costos adicionales derivados del fenómeno natural, Julia, la CGPLAN detalló que el impacto económico causado por el paso del ciclón en octubre pasado asciende a 1.679.7 millones de quetzales. En el informe señalan que los daños representaron el 69% de la afectación, las pérdidas el 18% y los costos adicionales el 13%. Además, explicaron que los efectos totales que tuvo el fenómeno en el sector público fueron 1.195.9 millones de quetzales y en el sector privado 483.8 millones de quetzales. Pudimos contabilizar que hasta el 2020 el costo de estas pérdidas y daños ascendía a 48.873 millones de quetzales, equivalentes a 6.279 millones de dólares. Este informe, para los que aún no lo conocen, contabiliza los daños y pérdidas de Guatemala desde 1948, siendo en picada Mitch, Stan y Ágata los fenómenos hidrometeorológicos que más han dañado a Guatemala. A ello se suman los daños provocados por las lluvias 2022 y específicamente con relación al ciclón tropical Julia, que inició con una depresión tropical el 6 de octubre, derivando, como ya antes se mencionó, en una serie de transformaciones de depresión a tormenta y de tormenta a huracán, pero finalmente se clasificó como tormenta, que a su paso dejó afectado gravemente Alta Verapaz, Huehuetenango, Izabal, Petén y Quiché. Entre el 9 y 14 de octubre, el ciclón Julia impactó de manera directa el territorio guatemalteco por la entrada de las bandas exteriores y la fuerte circulación de humedad y nubosidad provocando lloviznas y lluvias constantes e intermitentes. Las mayores acumulaciones de lluvias se registraron en los departamentos de Petén, Izabal, Alta Verapaz, Quiché y Huehuetenango.